matanza de tantas que hay. Otra vez le amargaron la vida a una familia en Culiacán. Dice el dicho que la venganza no tiene fecha de vencimiento y este es el corrido de mi carnal. Pancho me gritó fuerte pero no alcancé a reaccionar. Y las balas entraron por la ventana del carro detrás. Quise abrir la puerta pero se me atoró el cinturón y la pistola alcancé pa' acabarla de chingar. Pancho corrió a la banqueta tirándoles con la Glock. Se escondió atrás de la camioneta pero vació el cargador. Y de lejos miro como las balas atravesaron el carro y mi cuerpo rebotaba sin control. Pancho juró vengarme aquel día. Ya han pasado 10 años y aún sigue abierta esa herida. Pero el día 9 de enero devolvió la sonrisa. Salió libre del penal y que lo echaron del otro lado y dicen que en Tijuana está. Quiere recibirlo en persona como se merece y recordarle lo que me hizo allá por Culiacán. Arturo creció en las calles solo sin mamá y papá, entre las drogas y los maleantes, donde creen que iba a parar. Ustedes creen que iba a perdonarme si no tuvo madre. Aquí se echó a la bolsa unos pesos para irme a matar. Mucho gusto, soy Francisco y te ofrezco mi perdón. Hace 10 años hiciste algo y siempre te guardé rencor. Tú asesinaste a mi hermano y tal vez ni te acuerdes. Yo sí te perdono, pero mi 45 no. Arturo peló los ojos, confundido. Y antes de abrir la boca atravesó la cara un tiro. Ya mi alma está descansando gracias a Panchito.